Gastón Pastén triunfó en el Rally de Cruz del Eje en una ajustada pelea con Luis Arceluz, que debió abandonar sobre el final de la carrera. Federico Villagra Jr. hizo su debut como piloto con su tío Javier en la butaca derecha y se subió al podio de la Maxi Rally. Germán Todino se quedó con la victoria en la sexta fecha del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay a bordo del Ford Mustang que estrenó este fin de semana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El gusto de saludarlos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la pantalla de Telefe Córdoba. Bienvenidos a una nueva edición de Rally y Más Automovilismo. Luego de un fin de semana cargado de actividad a nivel local, a nivel nacional y también internacional con carreras importantes, emblemáticas. Pero vamos a arrancar por lo local. Vamos a empezar hablando de Rally Cordobés, que disputó la tercera fecha de su temporada en Cruz del Eje. Allí estuvieron José María Volta junto a Luis Tórtolo. Y este es el color y el calor del Parque de Asistencia. ¿Estamos listos para arrancar el día? Sí, baje las promotoras, por favor. Belleza número 1 y belleza número 2. Cámara de Más, Rally Más Automovilismo, lo único que quiere es tener, sos el artista exclusivo del programa. ¿Cómo te va? Buen día, estamos acá disfrutando de la vida, lo que el Señor nos da, que es el automovilismo, el rally y los amigos. ¿Y ya le dimos de comer a los delfines todo y pudimos venir tranquilos, ¿no? No, los delfines me los fueron a buscar hace 4 años porque estaban creciendo, ahora tengo dos yacarés chiquitos. Que lo estoy preparando, subiendo para hacer unos zapatitos, algo, porque está dura la vida. O una chomba, la cosa. Vamos a molestar un poco. Artista exclusivo de Rally Más. El compañero artista exclusivo de Rally Más. Totalmente. Hugo Ricardo Ventura, el hombre que me sacó campeón junto a Menzi 2 años seguidos. Chicos, a mí me largaron viático como para clavarme un buen locro, 25 de mayo. ¿Dónde puedo conseguir locro? Acá, mejor locro. A ver, destapando. Ay, papá, revolveme un poco, a ver. Bueno, ¿secretos para el mejor locro? Y secreto del mejor locro, como dijo él hace un rato, hacerlo con amor para que la gente vuelva. Y como si lo estuviéramos haciendo para nosotros mismos, para que la gente vuelva a comprarlo. O sea, un locro con amor. Con amor, sí, por eso el gorrito. Y pasión, exactamente. Me atrae el olor a nafta y este otro olor, en ese orden. ¿Qué estamos preparando, maestro? Acá vamos a hacer unas verduras salteadas con un poco de pollo para luego agregar la salsa y por último unos ravioles. Se me empañó la cámara, limpiámela. A ver. Con un trapito limpio, ahí está. Ahí está, ahí va queriendo. Vamos a ver qué sale. Unos ravioles a la pomarola. Ravioles a la pomarola, dijo. Pero mira vos. Y van a disfrutar, como así el rally, ¿no? Autos y comida, y amigos. Autos, comida y amigos, así es el rally, le decía ese uno de los tantos personajes que tiene Rally Cordobés a Luis Tórtolo, y aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Luis Tórtolo, porque lamentablemente tuvo la pérdida física de su papá en las últimas horas, José, así que don Ernesto Tórtolo, que en paz descanse y un abrazo grande a Luis. Condolencias para él. Exactamente, condolencias para nuestro compañero. Continuamos ahora sí hablando de la actividad de lo que fue este rally de Cruz del Eje y nos metemos en lo que ocurría el sábado por la tarde previo al inicio de los tramos cronometrados válidos por los puntos con la rampa simbólica de largada llena de gente, José, ¿no? Mucha gente, porque lo que pasa es que lo lindo es que estaba la rampa y a los 80 metros se largaba y pasaba por atrás de la rampa, pasaba el tramo también. Entonces estuvo muy bien diagramado. Un mundo de gente, por más que estaba frío, pero un mundo de gente viendo la carrera. Recordemos 84 inscriptos en la previa, muchos vehículos que después de a poco iban a ir siendo bajas también, porque la competencia, lo habíamos anticipado el viernes, es la más dura del campeonato. Totalmente, sí, sí. Inclusive ya el día sábado, estos 6 kilómetros
uno me dice, estos 6 kilómetros son como 150. Porque tenía de todo, tenía asfalto, tenía vado, tenía tierra. La verdad que ha sido bravo y varios abandonos en ese primer tramo. Ya lo vamos a ver. Sí, el caso de Siles Cesana, que en el ingreso al puente también se excedieron allí para hacer el frenaje. Lo vamos a ver en un ratito en las imágenes. Pero la verdad que fue un rally bastante complicado. Por eso ya mismo nos metemos en la acción, en lo que dejó este rally de Cruz del Eje, con lo que fue el tramo del sábado por la tarde, allí en la costanera. Plagado de gente, José. Sí, sí, sí. Increíble, increíble. Muy lindo. La verdad, bueno, Cruz del Eje es una linda zona porque abarca, tiene una zona de influencia grande porque es fácil para que lleguen los de Tras la Sierra, es fácil para que venga la gente de que vive para el lado de La Rioja. Así que se sumó mucha gente, amén de que Cruz del Eje en sí es muy fierrera y con varios binomios que son son locales, así que eso también influía mucho. Exactamente, y una carrera que lo iba a tener como ganadora Gastón Pastén, si bien el gran protagonista tanto del sábado se iba a quedar con este tramo como de la mañana del domingo era el pampeano Luis María Arcealuz. Lamentablemente rompió una cazoleta, José. Sí, exactamente, fue... varios tuvieron problemas de amortiguador, se ve que estaba muy duro, inclusive el mismo Nacho Fotheringham también un problema similar. Bien, se repartieron los tramos entre Arcealuz y Pastén, ganó 5 Arcealuz, los primeros 3, es decir, el del sábado, y los 2 primeros de la mañana del domingo. También ganó la prueba especial 5, que fue la primera pasada por el dique Cruz del Eje, y la primera del rulo de la tarde, estamos hablando de Santa Ana Rumiaco. Luego fue todo de Gastón Pastén, que aprovechó esto, si bien siempre estuvo así en la vanguardia Gastón, peleando mano a mano con un Mickey Recal sentado en la butaca derecha, reemplazando a Matías Ramos. Sí, siempre, siempre peleando, pero Arcealuz tuvo siempre un plusito, ¿eh? En los primeros tramos le costó mucho a Pastén estarle cerca a Arcealuz. Arcealuz también, no vamos a descubrir nada, que es un pilotazo, ¿eh? Tal cual. Tanto él como Paco Queralt, su navegante, hacen una gran dupla. En la Maxi Rally le sirvió volver a la categoría Mauro Cravero porque se terminó quedando con la victoria, se bajó el R5, el Ford Fiesta, se subió a un Maxi Rally y se quedó con el triunfo junto a Manuel Prieto. Fue segundo Hernán Echeverría, Francisco Faristoco, y tercero el debutante. ¿Qué tal? Federico Villagra Jr. junto al Catrachi. Tenemos lo de Siles Cesana que le decíamos recién. Por este duro tramo también inicial, fue exigente el Prime de la Costanera, pero volvemos a hablar de la Maxi Rally. Muy bien Federico Villagra Jr., José. Muy, muy bien. Inclusive en un momento venía muy cerca de los tiempos. Después me parece que el tío y el padre le dijeron, bueno, tranquilízate un poco. Y muy bien los dos autos, el 1-2 del equipo Nico Reyes. Así es. Tanto Cravero como Echeverría. Juan Cruz García, que se dio con la victoria en la N3, Sebastián Salazar en la N2, por supuesto, ya vamos a ir repasando en sucesivos programas todos los clasificadores de cada una de las clases y lo que dejó esta tercera fecha del Rally de Cruz del Eje, pero fueron caminos sin dudas exigentes con muchos abandonos, José. Sí, 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 sobre todo, bueno, el día domingo fue muy bravo. La verdad, la carrera se desarrolló con bastante normalidad. A mí me tenía preocupado por el tipo de caminos, por cómo era, lo hablé mucho con la gente de la organización, con Juan Oyer. Me parece muy bueno que hayan hecho 4 tramos, eso también sirve, pero fue una carrera que se corrió bastante en horario y creo que ya han aprendido a correr Cruz del Eje los pilotos. Me parece que en las primeras ediciones no le tenían respeto y ahora han aprendido a correr, por más que hubo muchos abandonos. Sí, y le sirvió esto a la carrera porque una carrera, y lo habíamos marcado el viernes, muy lineal, es decir, iban de un tramo a otro, no había forma de salir. Si llegaba a quedarse algún auto en un tramo que era difícil de sacar, había que suspender directamente el tramo. Exactamente, ¿no? Y se corrió todo, la verdad que muy lindo. Felicitaciones a toda la organización, a la gente de Cruz del Eje, a la gente de Acreer y a Rally Cordobés. Así es, y tenemos que seguir hablando de Rally Cordobés con lo que fue el debut de Federico Villagra, no el padre, no el Coyote, no el máximo campeón del automovilismo argentino, sino su hijo, Federico Villagra Jr. Ya había corrido algunas carreras como navegante, ahora lo hizo como piloto y en la butaca derecha una cara conocida, su tío Javier el Catra Villagra. Esta es la primera parte de la nota que le hizo José María Huerta. Bueno, siempre decimos en el programa que cuando empiecen a debutar los nietos me tengo que retirar. Por ahora es un hijo, pero no se te ocurra tener familia. Por favor, te lo pido, Fede, porque me tengo que retirar yo. No, tranquilo. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? No, por ahora está ni pensado ni en lo lejano ni en nada. Oh. Ahora este es el único hijo que tenemos y nada, vinimos a hacer el debut acá con el Catra. Así que nada, vamos a dar la vuelta, tranquilos, divertidos. Y disfruta el fin de que está buena la carrera, está movidita.
Justo, mira, yo creo que elegiste la más difícil del campeonato para debutar, pero me parece que la ayuda del Catra ha sido fundamental, ¿no? Con el tema de la OCA. Sí, obvio, obvio. Si bien creo que yo las carreras que hice con mi viejo me sirvieron mucho para aprender de hoja y entender, sí, yo quería hacerlo aparte con el Catra porque es alguien de familia, alguien que estoy acostumbrado a escuchar y sé que me puede llevar y tiene confianza para decirme acá menos, acá más, venís bien, venís mal. Entonces, creo que el mix era buenísimo para hacer una carrera linda y nada, eso, apuntar a terminar. Espectacular. Catra, con respecto, bueno, qué lindo. La última que hiciste fue con el chino Kim en la época de pandemia. Retirado totalmente y ahora con el sobrino. ¿Cómo haces con el tema de la hoja? ¿Usan la misma hoja que usaban siempre con Federico? Sí, la hoja es más, está confeccionada, es la hoja de Fede. Así que bueno, solamente hemos corregido, le hemos puesto más tranquila como para que no venga, no se coma alguna curva, alguna cosita y podemos dar la vueltita y no, sin problema. ¿Y cómo lo notas al Fede Junior? ¿Está tranquilo? No, muy, muy bien. Porque lo que dijo recién, que haber corrido con el Fede, yo creo que le ha dado la sabiduría rápidamente de cómo se tiene que ir rápido y lo que pasa en este tipo de autos. ¿Y te corrige algo, por ejemplo, de la hoja que han tenido? ¿Te dice, che, acá, Catra, podemos entrar un poco más rápido, un poco más lento? ¿Hace opiniones o por ahora nada? No, sí, por eso te digo que recién en la última pasada corregimos la hoja, él corrigió varias curvas que obviamente podía tener problemas de que nos peguemos y las corrigió él, así que no, la tiene bastante clara en eso. Qué importante, José, tener esta nueva generación de pilotos que van surgiendo, porque lo veníamos charlando en Rally Argentino, ya no lo tenemos a Ligato retirado, tampoco a Cancio, y es importante que vayan surgiendo nombres nuevos, y qué mejor que con estos apellidos. Estamos no, hablando sí. De que el talento lo lleva en la sangre, seguro. Seguro, seguro. Además, muy lindo, bueno, lo hemos hablado en la otra parte de la nota también, cómo es el tema de los Villagras en sí, claro, con los hijos, con la familia. Entonces, eso genera de que desde chiquito han aprendido. No solamente el tema de andar rápido en el auto, sino también la preparación y estar en el mundo del equipo, por decir así. Así es, ya lo anticipaba José, tenemos una segunda parte de la nota, no se la pierdan en el próximo bloque. Nos vamos a la pausa ahora, también vamos a hablar de la Fórmula 1, que disputó una carrera emblemática como el Gran Premio de Mónaco y la sexta fecha del Turismo Carretera. Ya venimos. Que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Y un año 2023 sensacional. Más de 100 autos inscriptos en cada una de las 9 fechas. Los imponentes paisajes de la provincia para un espectáculo único.
Si te quedaste con las ganas, lo superior está por venir. Rally Cordobés prepara una temporada 2024 extraordinaria con el mejor campeonato provincial de rally del país. Rally Cordobés. Nos vemos muy pronto. 365 días a pura pasión. 365 días a puro rally. Segundo bloque en Rally Más Automovilismo, y estás buscando artículos para la competición o dónde probar tu auto de carreras, la respuesta siempre es Lobo Race. Lobo Race, bolsos para accesorios de competición, la mejor calidad del mercado, resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, circuito Lobo Race. Lobo Race, pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y abrimos este bloque hablando de Rally Cordobés y cerrando por hoy. Quédense tranquilos porque tenemos para varios programas lo que dejó este Rally de Cruz del Eje, pero por hoy vamos a cerrar el capítulo de Rally con la segunda parte de la nota con Federico Villagra Jr. y el Catra Villagra. Esto nos decía. Fede, ¿esta es primera para una continuidad o cómo se va a ir dando el proceso de tu inserción como piloto? Por ahora está pensada esta, que ni siquiera estuvo muy pensada. Dijimos, che, vamos y vamos. Pero sí, la idea es hacer, si se puede, las carreras que estén lindas, para así sumar kilómetros para el último, el año que viene, armar algo un poco más completo, más lindo, más fechas. Pero por ahora sí, unas par selectivas que nos gusten a los dos y nada, cerrarlo. Fede, ¿y estás trabajando en el taller también? Sí, todos los días. No, con mi viejo estamos a full. Estamos en especial con el R5, con el Hyundai, con el Citroën, un montón. Y nada, yo en especial aprendiendo mucho mecánica porque él ya sabe, el Catra mucho más. Y nada, aprendiendo también para cuando yo me viaje el auto, saber qué es lo que le pasa, entender cómo falla, qué le puede andar, dónde mejorar. Eso está muy bueno también. Catra, además lo lindo del tema del taller es que se están sumando los hijos de ustedes. Están claro. Todos trabajando, entonces es como que la pasión continúa. No, y ver, la verdad que ver la placa del auto con como es la placa... que corrimos antigua con Federico, como arrancamos, la verdad que eso está lindo. Poder, bueno, que espero que dé suerte, que sea parecido lo que a todos los éxitos. Claro, exactamente. Catra, vos también, lo que dice Fede, ¿vas a seguir con él o es un proceso y después él seguirá por su lado con otro navegante? ¿Cómo lo tienen pensado? No, este es debut y despedida. No, esta es la primera carrera, quiero que esté tranquilo. Es como una contención como para que las cosas salgan y poderlo ayudar. Viste, los nervios de debutar siempre hace más difícil la primera carrera, entonces es cuestión de ayudarlo y compartir esta experiencia de él, su primera experiencia. Barro, chicos, la mejor de la suerte, saben del cariño que les tenemos, así que lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Allí estaba la segunda parte de la nota con Federico Villagra Jr. y con Javier el Catra Villagra. ¿Quién se subirá después en la butaca derecha, José? Y si es con una continuidad, me parece que tendría que ser Pepito Díaz. Alguien de confianza. ¿Alguien de Federico? Alguien de confianza de Federico, como para que sea más rápido el aprendizaje del Fede Junior. Así es, y obviamente con la misma hoja que usaba el padre. Me sigue el legado. Va a seguir en eso. Sí, es lo más correcto, lo más porque lo puede ayudar el padre inclusive a ir corrigiendo. Exactamente. Y tiene una referencia de punta, por supuesto, ¿cómo? En cada hoja. Así que vayan las felicitaciones para Fede Junior y para el Catra, que este fin de semana tuvieron su debut como binomio en el Rally de Cruz del Eje. Es momento de más noticias ahora con nuestro sprint. Y tenemos que hablar de las 500 millas, porque este domingo se disputó la edición 108 de las 500 millas de Indianápolis, que contó con la participación del argentino Agustín Canapino. Joseph Newgarden, piloto del Team Penske, se quedó con la victoria tras superar a Pato O'Ward en la última curva. El mexicano fue segundo y Scott Dixon completó el podio. Canapino partió 22º y culminó la carrera en la misma posición, en su segundo año dentro de IndyCar y su segunda participación en esta emblemática competencia. Nos venimos para Sudamérica porque este fin de semana se disputó la segunda fecha del TCR South America en el circuito de Cascabel en Brasil. La categoría regional disputó dos finales el domingo. En la primera, el brasileño Rodrigo Baptista triunfó escoltado por sus compatriotas Galid Osman y Pedro Cardoso.
Matías Rossi marchaba segundo cuando un pinchazo lo obligó a entrar a boxes y relegarse en el clasificador. La segunda final con grilla invertida tuvo un podio 100% argentino. Fabián el Patito San Antoni fue el vencedor, con Juan Ángel Rosso y el debutante Leonel Pernía como escoltas. Y volvemos hacia Europa porque la Fórmula 2 compartió escenario este fin de semana con la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco y allí estuvo el argentino Franco Colapinto, que fue quinto en la carrera sprint, pero el domingo tuvo una jornada magra. El piloto oriundo de Pilar tuvo una buena partida y avanzó hasta el cuarto lugar, pero se complicó tras la parada reglamentaria en boxes. Luego de volver a pista, Colapinto llegó a estar noveno, pero con el paso de las vueltas su auto empezó a perder rendimiento y culminó decimotercero. La carrera quedó en manos de Zacco Sullivan, escoltado por Isaac Hatchar y por Aaron. Y volvemos a la Argentina para hablar del TC2000, porque Fernando Iglesias Jr., también conocido como el Morro Iglesias, será el nuevo piloto del TC2000 desde la próxima fecha en Rosario. Tras el debut de cuatro pilotos en San Nicolás, se siguen incorporando pilotos a la categoría. El bonaerense manejará un Ford Focus del equipo JM Motorsport. Llega en un momento increíble de mi carrera deportiva, tanto mental, física y deportivamente. La idea es adaptarme, conocer el auto, el equipo y la categoría, dijo el Morro Iglesias. Bien, y es momento de seguir hablando de pista porque este fin de semana se disputó en el Autódromo de Concepción del Uruguay la sexta fecha del Turismo Carretera con victoria para un auto que tenía su debut, el Ford Mustang de Germán Todino, que largaba desde adelante con otro Ford, uno de vieja generación, el Falcon de Julián Santero, que llegaba allí peleando el campeonato junto con Manu Ursera, que era líder, y con Mariano Werner, que era el escolta a tan solo medio punto. Fue un fin de semana lamentablemente magro para Mariano Werner, si bien terminó revirtiéndolo en la final. Prevalecía, como iba a pasar en toda la carrera, el Gaucho de Rivera con otro auto de nueva generación que los escoltaba. Hablamos de Marcos Quijada con su Chevrolet Camaro, y así como se largaba, iba a terminar finalmente el podio. Rápidamente, en la segunda vuelta, el guricito Agustín Martínez tenía que abandonar, producto de una falla mecánica, allí lo tenemos. Se quedaba rápido sin competencia y Mariano Werner se venía desde el fondo. Los problemas en su Mustang lo hicieron salir tarde a la grilla y el banderillero le bajó la bandera roja, le cerró la calle de boxes y por eso tuvo que largar desde la última posición. Gran carrera igualmente para el Zorro de Paraná, porque largó 44º, puesto 44, y llegó vigésimo dentro de la zona de puntos. Una gran carrera del Zorro de Paraná. Sin dudas, los sobrepasos de Werner fueron de lo más entretenido que tuvo esta competencia, sin cambios en los puestos de vanguardia. Repetimos, cómo se largó, terminó con Todino ganando, con Julián Santero como escolta, es el nuevo líder del campeonato, y con Marcos Quijada subiéndose al podio. Sexta vuelta y mala noticia también para el cordobés Facundo Chapur, que tenía que desertar. Y en el resumen vemos los múltiples avances de Mariano Werner, allí en la pugna por la cuarta posición Castellano lo superaba, al Bochita Ciantini. Vuelta 22 de 25 y llegaban las malas noticias para Todino. Esto. Juan Cruz Benvenuti, que se despistaba, obligaba al ingreso del pace car del auto de seguridad. Y allí los nervios, claro, el susto en el box de Todino. Pero ese Mustang nació bien, nació bendito, dijeran los preparadores. Y por eso el Gaucho de Rivera le ganó la pulseada a Julián Santero y se quedó con la victoria en Concepción del Uruguay. Segundo Santero, nuevo líder del certamen. Tercero Marcos Quijada. Recordamos, Mariano Werner, el campeón, terminó vigésimo luego de largar 44 porque tuvo problemas previo a salir a la grilla con una tuerca que se quedó en la rueda, no lo pudieron sacar y de esa manera cruzaba la bandera cuadros Germán Todino, que marca una cifra importante porque se metió en el grupo privilegiado de ahora 15 pilotos que ganaron 7 carreras en 53 dentro del Turismo Carretera, y tiene solo 23 años este chico, sin duda con un talento gigante y con muchísimo futuro. Y además ganó con las tres marcas, primero con Torino, después con Dodge, y ahora lo hace con Ford dentro de la máxima, dentro del Turismo Carretera, que de esta forma culminaba su sexta fecha de la temporada. Y hemos llegado al final de una nueva edición de Rally Más Automovilismo. Muchísimas gracias por la compañía. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos buscan como Rally Más Automovilismo. Será hasta el próximo viernes. Gracias.